línea, mismo negro, esto lo aprovecha a la perfección, más grita, sacado. ¡Doble! ¡Giro! ¡Qué giro! ¡Se Angelita! ¡Todo! ¡Todo de los técnicos! ¡Efectivamente! Las estrellas mini de la lucha libre tienen un antes y un después de Mascarita Sagrada. Existieron y existen los Octagoncitos, los Espectrito, Último Dragoncito o cualquier otro nombre que se te pueda ocurrir, pero solo uno se ganó el amor de la afición al grado de ser considerado el más grande de toda la categoría. Y solo uno inmortalizó su pequeña estampa en la memoria de toda una generación de aficionados. Niños, adultos o viejos vieron y se maravillaron con las proezas que hizo Mascarita Sagrada. Hoy te comparto su travesía en la lucha libre, un camino que tuvo momentos álgidos como también de muchísima tensión, pero siempre escribiendo de forma firme la historia de un verdadero ídolo. Máscara Sagrada y Mascarita. A finales de los 80s, un hombre dentro de las oficinas de la empresa mexicana de lucha libre se encontraba sentado en su despacho dibujando y dibujando, solo viendo sus olas de papeles ser desperdiciados con bocetos fallidos de lo que parecía ser un luchador. Antonio Peña tuvo a bien crear a Máscara Sagrada y presentarlo a la afición antes de llegar a la década de los 90s. Presumiblemente fue totalmente ingenio de licenciado el diseño y el nombre del luchador, y al ser una de sus creaciones favoritas, no dudó en buscar darle su apoyo dentro de las carteleras de la Arena México, y con algunas semanas de presentación, Máscara Sagrada ya se encontraba en sitios estelares dentro de la México Catedral. Su imagen imponente y su buen luchar le valieron para echarse al bolsillo a la afición, pero su arraigo con el público del recinto de la Colonia Doctores y todo lo conseguido ahí, se vería comprometido luego de un par de años al recibir la invitación del mismo Antonio Peña a partir de esta compañía para crear la AAA. No sabemos si por fidelidad o por el aprecio al licenciado Peña, pero Máscara Sagrada le tomó la palabra y emigró con él y un grupo de luchadores rumbo a la tierra prometida llamada AAA, sin saber lo que le depararía al llegar ahí. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que volver un poco atrás. Para inicios de los 90 y antes de que se viviera la desbandada de talento que dio origen a la Caravana Estelar, el licenciado Peña, aún en funciones dentro del consejo, presentó un proyecto a la afición capitalina con el surgimiento de los luchadores mini. Encontrar personas con esas condiciones físicas y que además fueran buenos luchadores debió ser una labor tortuosa para aquellos días. Pero cuando salieron los primeros encuentros de esta categoría, la afición no tardó en agarrarle el gusto, lo que hizo que la búsqueda valiera la pena. Dentro de la lista que se ganó un sitio dentro del Consejo Mundial, un joven mini luchador de Zacatecas llamó la atención del licenciado Peña y él movió cielo, tierra y mar para poder presentarlo como mini Atlantis, pero por algún motivo u otro, esta idea no agradó a los altos mandos de la compañía y tuvo que probar al luchador con un hombre de los personajes que recientemente él había creado, naciendo de esta forma la primera versión de Mascarita Sagrada. Con esta historia como origen, los dos luchadores no tendrían ni 5 años con el personaje cuando salieron de la empresa en compañía de Peña y todo el demás talento, dando inicio a la leyenda del mini más importante de la lucha libre sin saberlo. Un mini sin su padre. Cuando la afición adoptó el concepto de las luchas minis como una de sus favoritas, muchas personas no veían a los minis como versiones pequeñas del portador oficial de un personaje. Para cientos de niños e incluso adultos, los minis muchas veces pasaban por los hijos de los luchadores que admiraban, por lo que era muy fácil apoyarlos u odiarlos según cómo valoraran la versión real del personaje. Dentro de vestidores, algunos luchadores sí sostenían amistad con su versión mini. Otros, por otro lado, trataban poco o veían incluso con desdén a sus compañeros mini porque no les gustaba compartir el personaje. Incluso al día de hoy, poco se sabe de la relación de Máscara Sagrada con Mascarita, pero lo que sí se conoce al respecto es que pocos fueron los espacios en los que verdaderamente ellos pudieron convivir. Una vez creada la AAA, tuvieron que pasar algunos años para que el licenciado Peña buscara personificar a otro luchador como Máscara Sagrada Jr., por un presunto descontento que tuvo con la primera versión de Máscara Sagrada.
Esto no cayó muy bien al luchador, como podrán imaginar, y al momento de reclamar con autoridad el uso de la imagen del luchador que él portaba, se encontró con la negativa del licenciado Peña, quien aseguró poseer todos los derechos del personaje al tratarse de una creación de él. Luego de un encontronazo como este, las cosas solo irían a peor cuando Máscara Sagrada presentó una denuncia por uso indebido de una propiedad intelectual de su pertenencia, y la respuesta vino de parte del licenciado Peña con todo el poder de su equipo jurídico. Luchador y promotor entraron en una guerra sin cuartel que privó por algunos años a Máscara Sagrada de los encordados de la AAA, lo que inevitablemente trajo consecuencias al mismo Mascarita. Máscara Sagrada, una estrella en América. Aunque la cosa no pintaba tan bien en México, para esos días la caravana había conseguido una alianza importante con la empresa americana WWF, que le valdría para tener algunas presentaciones en Estados Unidos, usar algunos de sus luchadores en su empresa y exponer también a sus mejores luchadores mexicanos ante el público del país vecino. El surgimiento del programa conocido como Superastros les funcionó como catapulta internacional a muchos luchadores mexicanos que buscaron su oportunidad en el gabacho. Esa alianza de empresas permitió a muchos gladiadores llegar a la empresa de Vince McMahon, y cuando este último vio la división mini de la AAA, se decidió por traerlos a su programa lo más pronto posible. Dentro del talento seleccionado para esto, la caravana mandó a tres luchadores que conoceríamos como Tsuki, Octagoncito y el mismo Máscara Sagrada. El problema aquí fue que, debido al conflicto legal entre Máscara Sagrada y la AAA, el licenciado Antonio Peña solicitó a Máscara Sagrada que no se presentara con ese nombre, sino que le permitieran portar otro personaje para evitar implicaciones legales. De este modo nació Mini Nova, quien luchó en un par de programas de Superastro y se ganó la aprobación de la gente de quien lo llevaba por sus duelos al lado de un compañero suyo que luchaba como Max Mini. La dupla de Mini Nova y Max Mini causó sensación en el suelo americano en sus pocas presentaciones dentro del show. Pero una vez que terminó el proyecto de Superastros y antes de eso la relación entre AAA y la WWF, Mascarita y todos los minis regresaron a México. Ya de regreso en su país, Máscara Sagrada continuó maravillando a la afición del circuito independiente, pero huyendo un poco de la proyección que brinda pertenecer al Consejo Mundial o a la AAA, porque la disputa legal aún no concluía y aparecer en televisión usando esa imagen solo traería problemas para él y para la versión oficial de Máscara Sagrada. Con visa en mano y con la afición de Estados Unidos pidiendo más de él, Mascarita recibió múltiples llamados para presentarse esporádicamente en Estados Unidos, y de este modo pudo pisar empresas como TNA, hasta que para el 2006 fue la misma WWE quien lo buscó a él y a su compañero de antaño, Max Mini, ahora personificado como Tsuki, para que volviera a la compañía y se proclamaran como las estrellas de la nueva división mini que habían propuesto para el show semanal SmackDown. Si bien los minis en ese espacio recibieron proyección en televisión como ningún luchador de esta categoría lo había conseguido, lo cierto es que en esa segunda etapa de los minis en la empresa de los McMahon, su participación era más un recurso cómico que no hacía justicia a su talento en ring. Luego de un par de meses concluiría su participación en la empresa americana y Mascarita decidiría llevarla tranquilo. Volver a México no era una prioridad, porque aunque ya se había solucionado a favor de Máscara Sagrada el conflicto legal con el licenciado Peña, lo cierto es que la cantidad de dinero que generaba en Estados Unidos era más grande de la que conseguía en su país natal. Pero quien por su lado decidió apresurarse para volver a su país fue Tsuki, quien al apenas arribar a México recibió un llamado de la gente de AAA para personificar a Máscara Sagrada oficialmente. Pero a ver, parece que aquí hay una laguna en la historia. Si hacemos las sumas, de finales de los 90s al 2006 o 2007, hubo casi una década entera en la que no vimos al primer Máscara Sagrada que existió en los grandes escenarios de la lucha libre mexicana. Pero realmente no hubo Máscara tanto tiempo. Como muchos podrán recordar, sí hubo un Máscara Sagrada. Sí existió una versión aérea y espectacular del Tigre Blanco en versión mini, y esta fue a la que muchos probablemente conocieron y aprendieron a admirar dentro de la caravana, por su singular talento y bravura al momento de surcar los aires con destreza. Bautizado alguna vez como Máscara Sagrada 2000, o justamente como Mini Tigre Blanco para evitar nuevamente situaciones legales con Máscara Sagrada, la segunda versión de Máscara Sagrada fue simplemente el mejor mini que alguna vez la afición mexicana pudo ver. Quizá no el primero, pero sí el mejor. Del año 2000 al 2007 vimos esta versión de Máscara Sagrada dentro de la AAA. Del 2007 al 2010, probó suerte en la empresa seria y estable por excelencia, el Consejo Mundial de Lucha Libre, solo que aquí bajo el nombre de Máscara Dorada. Y del 2010 al 2013,
figuró en la promotora del Hijo del Santo llamada Todo por el Todo como Mascarita Plateada, la versión más cercana que alguna vez existió del enmascarado de plata en una versión mini. Todo esto para finalmente arribar a la empresa de Vince McMahon bajo el nombre del Torito en ese mismo año 2013. Ese segundo portador de mascarita sagrada fue el primero en la historia de toda la categoría mini en tener una versión mini que diera pie a una versión convencional de un personaje, pues en su estadía en el Consejo Mundial tuvo a bien cambiarse el nombre de Mascarita Dorada, como lo mencionábamos, y fue así que después surgió el Máscara Dorada como personaje dentro de la empresa. El segundo portador de mascarita sagrada y probablemente el más espectacular puso la vara extremadamente alta, por lo que vino a hacer Zuckier de regreso a México ya sabía a poco para algunos aficionados más críticos. Y aunque esa situación supo manejarse de buena forma y por debajo del agua, hablamos de que ya hubiera tres versiones de este mismo personaje, esta tercera versión no destacó lo suficiente, y de hecho, le trajo problemas personales con el luchador al sostener conflictos con la primera versión de Mascarita Sagrada, quien consideró traición de su fiel compañero del ring que él siquiera se pusiera su traje. Fue entonces que gradualmente el nombre de Mascarita Sagrada dejó de oírse dentro de la caravana, luego de ser usado por tres luchadores diferentes. Tres grandes luchadores que de algún modo contribuyeron para que el nombre de Mascarita fuera el más grande que ha existido en la categoría mini. Sin embargo, eso no fue lo último que se contó en la historia del icónico personaje, puesto que en la estadía del vampiro canadiense como el director creativo de la empresa, volvió el primer portador después de más de 15 años de no pisar la empresa y nuevamente personificó al pequeño tigre blanco, limando asperezas de antaño con los altos mandos de la compañía y perpetuando su legado. ¿Cuál sería su sorpresa que después de su regreso a la compañía no tardaría mucho en reincorporarse el cubano Conan el Bárbaro, quien partiera de la AAA un par de años atrás y en su regreso revolucionado integraría a un grupo nuevo de luchadores y gradualmente se fue despidiendo del talento veterano de la empresa? Uno de los principales afectados fue justamente esta primera versión de Mascarita Sagrada, que vio sus días contados en la empresa definitivamente cuando Conan mandó a llamar a la segunda versión del personaje que viéramos en la WWE como el Torito. Y luego de una historia simple pero funcional en la que un niño le entregaba su máscara de Mascarita Sagrada, se renombró al luchador conocido como Mascarita Dorada, nuevamente bajo el mote de Mascarita Sagrada. Desde entonces a la fecha, Mascarita ha tenido actividad dentro de la empresa tres veces estelar cuando esta pisa suelo americano, pues presumiblemente el luchador radica por aquellos sitios. Aún a sus 41 años, Mascarita Sagrada sigue siendo garantía con ese nombre o con cualquier otro con el que se presente. Pero es cierto que su actividad luchística se ha visto tremendamente reducida y otros luchadores de la división mini han buscado suplir el hueco que dejó el luchador a base de espectacularidad y entrega. Pero aunque esta historia parece haber llegado a un punto en el que ya nada puede contarse, así pasen 20 años, 30, 40 o más, la huella que dejó el luchador será imborrable, y el personaje se inmortalizó gracias a él y a todas las versiones que existieron bajo el nombre de Mascarita Sagrada. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Te ha hablado Johan de tu canal InfoLucha y te deseo un excelente día.